Esto no debía haber ocurrido. La soledad es mala compañía. Y yo estoy solo por tu culpa. Hay cosas que no me entran en la cabeza y la traición es una de ellas. ¿Sabes por dónde voy, hijo puta? ¿Sabes qué? Creo que voy a necesitarte. Necesito que me mandes una señal. No entiendo. Lo vas a entender. Te voy a matar y cuando llegues al cielo me haces una señal. ¡Mátalo! Será un placer. No, 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 no. Tienes que tumbarlo en el segundo asalto. ¿Qué significa segundo asalto? Muy sencillo. No es ni el primero ni el tercero. Ni tan siquiera el cuarto. El segundo asalto es el puto número 2. Lo pillas. ¿Por qué no el segundo? ¿Y de cosa, meca? Sí, lo hago a la semana. Me voy a cagar en tu puta madre. Está bien, está bien. ¿Sabes lo que es un combate amañado? Sé lo que es un combate amañado. Hemos apostado a tu favor porque hago en el segundo asalto. Cárgate a este tío en el segundo asalto, recogemos la pasta y todos están contentos. ¿Y qué gano yo con eso? ¿A qué viene esta pregunta de mierda? ¿A qué he peleado para ti 3 veces y no he visto un puto céntimo? A eso viene mi pregunta de mierda. Es cierto. Ha peleado 3 veces para mí y no ha visto un puto céntimo. Porque yo tampoco he visto un puto céntimo. He ganado 3 veces. No lo entiendo. No pienses tanto. Te va a salir humo por el culo. Mis apuestas han sido para mi chico, o sea, tú. Porque hago en el segundo asalto. Pero te cargas a todo Dios. O en el primero, o en el tercero. Nunca en el puto número 2. Cepíllate a este tío en el segundo asalto y nos repartimos el dinero. ¿Estás seguro de eso? Completamente. ¿No te fías de mí? Después de lo último no me fío ni de mi madre. Ah, eso es agua pasada. Ya. ¿Qué? ¿Nos cepillamos a este tío en el segundo asalto? Si es que no me gusta el número 2. ¿500? Toma. Tú no venías con el francés. No llegamos a un acuerdo. Thank you.
Le presté dinero para sus vicios. Pasaban los meses, no me lo devolví el cabrón. Lo cogí y le partí las piernas. Hijo puta. Yo quiero dos. Yo hubiera hecho lo mismo. A los cabrones hay que joderlos antes de que ellos jodan a los tuyos. ¿Qué tienes? Eso pasó. Yo también. Dobles parejas. ¿Por qué ardías eso? Parece que mi suerte está cambiando. Lo dejo, he perdido demasiado. Sí. ¿Me has llamado? Pásate por el almacén en cuanto puedas. Sin problema, mi amor. Aquí está el dinero del señor Cortés. Dile a Samantha que se lo entregue. De acuerdo. Lo de siempre. No hay problema. Hola, soy Tony, el contable de la familia Marconi. Esa es Samantha, la puta secreta de Marconi. Samantha y yo somos como uña y carne. Hay que entregarlo el jueves por la noche. Tenemos tiempo de sobra. Nos matará, y lo sabes. Ese tío ya se ha cargado a mucha gente con esa mierda. Podemos ganar dinero rápidamente y desaparecer. Quien se hace rico a prisa no queda impune. Podemos perderlo todo. Ese tío es invencible. Te voy a arrancar la cabeza. Viendo escupir sangre, es el invencible del que hablaba Samantha. Ese es el maletín del dinero que perdimos en la apuesta. Ese es el dueño legítimo del maletín del dinero que perdimos en la apuesta y que ya no tenemos. Y ese es ahora nuestro problema. Tenemos que reunir ese dinero o estamos muertos. Perdona, bonita, estás muerta. Esto ha sido idea tuya, a mí no me metas. Pues bien, ¿qué te pareció cuando te lo propuse, hijo de puta? ¡Yo vale! Lo he hecho, Chostar. Propongo que sigamos a esos tipos y les robemos el maletín. Por favor, qué estupidez. ¿Tienes alguna idea mejor? Sí. Hay una manera. El plan que propuso Samantha era bueno. Eso había que reconocerlo. Samantha era una mujer inteligente. Lo que ocurre es que en todo juego siempre hay un ganador. Y habitualmente los demás pierden. ¿Eh?
Así. Quítate la ropa, venga. Ah, sí, así. Así, muy bien. Date la vuelta. Quítate. Sí. No, no, quítate más la ropa, quítate más. Eso. ¿Qué es, Manolito? Pasándolo bien, Manolito. No, no me jodas, Chino. ¿Cómo que no te jodas, cabrón? ¿Sabes que estos son 3 años a la sombra, hijo puta? No hacíamos nada. Es mi novia. ¿Tu novia? No es un poco joven la chiquilla. Estas relaciones liberales no termino de entenderlas. No le pienso pagar un céntimo más al cabrón de tu jefe. ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo que si tu novia da la talla, igual no te detengo. Lo conocen como el Chino. Es un corrupto de mierda. Tiene doble vida. Trabaja para un mafioso llamado Cortés. Este es Manolito el Yonki, un flipado. ¿Qué es un flipado? Cortés no hace más que mandar al Chino a chulearle todo lo que gana con la venta de la droga y la pornografía. Hasta que pase por el aro. ¿Y si no pasa por el aro? Solo hay una cosa en este mundo que Marconi no soporta. Estás follando a mi hija. Yo se lo juro, señor Marconi. Por la puta que me parió, que yo la amo. La has jodido. A los hombres no les gustan las mujeres usadas. Yo siento ser tan sincero, señor Marconi. Pero ella misma podrá decirle que yo no soy el primero. Yo, bueno, preguntarle a ella. ¿Qué es lo que está intentando decirme este hijo de puta? Este tío es un cerdo, papá. ¿Pero qué decís? Después de todo lo que yo he hecho por él. ¿Qué decís? ¡Para, vení acá! Venga, señor Marconi. Se lo juro, señor Marconi. Su hija tiene más rodaje que la moto de mi cuñado. Soporta que se follen a su hija. ¿Qué plan tienes? Como la luga del loco. Hola. Mira, chacho, vengo buscando al fotógrafo del edificio. Mi padre proxeneta y yo como buen hijo continúo con el negocio familiar. Es así como me gano la vida. Unos siguen con la tienda de los viejos y yo robo tiendas por los viejos.
por los viejos tiempos. Creo que me gusta. Pero si solo llevamos una noche juntas. Sí. Pero eres especial. Toma. ¿Qué es esto? Media piedra, para que te la fume a mi sangre. Ay, qué romántico. Todos llevamos un porrete adentro. Estás loco. Por ti. Oye, ¿cómo me dijiste que se llama el tipo ese que te chulea? El chino. Hijo puta. ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo un plan para que deje de molestarte. Qué suerte haberte conocido. La suerte ha sido mía. Esta noche a las 9, déjame el baño bien limpio, please. Como las patenas. Adiós. Oye, tú y yo nos vamos a entender, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! La chica que tienes que fotografiar pasará a las 9. Sin problema. Comisario, su hija está desaparecida desde el lunes. Sí, señor. Y dice usted que esta es su hija. Y este es su novio. Pues sí. Está dentro. ¿Has puesto la cámara? Sí, no puedo volver a mi piso. Te quedas en mi casa. Solo queda un día y los tres nos largaremos de esta ciudad de mierda para siempre. No tenemos por qué irnos los tres. Dime, ¿qué te gustaría que te hiciera ahora, eh? ¿Otra vez? Que me estoy haciendo un canuto, coño. Otra fiesta privada, cabrón. ¿Y tú qué? ¿No sabes llamar a tu padre? Ah, pero te ha mandado mi padre. No sé cómo le sentará a un padre tan educado esto que haces. ¿Educado, mi padre? ¿Estás seguro que no te ha puesto su pipa en tu cabezota y te ha hecho ¡pen! Y a cuervo si te sacaran los ojos. Ponte algo de ropa, nos vamos. ¿Pero nos vamos ya? Vaya. Qué pena me da, porque estaba yo empezando como a animarme. Coge esto. ¿Qué es esto? Tú entras en el bar. Dirígete a su mesa, es la del fondo. Pon este paquete donde lo vea nada más llegar. Luego te sientas en la barra y esperas a que Marconi suba de ver la pelea. Irá acompañada de la guarra a la que se folla, que es... La chica que fotografié ayer. Exacto. Cuando Marconi se siente, te diriges a su mesa y pillas a su amante como rey. Ella hará su papel y tú el tuyo, así de simple. ¿Queda claro? Como el agua. Esta será tu venganza. Hola. Todo salió como Samantha había planeado. Manolito secuestró a la hija de Marconi y logró que el chino apareciera como negociador. El chino se presentó con un compañero. Que, por cierto, iba armado. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Te suena mi cara?
¿Qué haces tú aquí? ¡Anda! Consígueme 200.000 y que me lo pasen a esta cuenta. ¡El papel! ¡Mueve el culo! O le decimos al cuerpo de policía quién es el chino. No serás capaz. Samantha comprobó el ingreso que Manolito le exigió al chino. Ahora tráete al maricón de tu jefe. Tú flipas. El chino no tuvo más remedio que traer al mafioso de su jefe. ¿Cómo logró atravesar el cordón policial? Sigue siendo un misterio. ¡No te pienso pagar ni un céntimo más! Sí, sí, lo que tú digas. Me voy a ir con mi chica de la ciudad. Y no pienso volver nunca más. Es lo mejor que puedes hacer. Este tipo es gilipollas. Marconi abrió el paquete de la mesa. Vio en las fotos al chino, al yonki, al compañero del chino tirándose a su hija. Y, por lo visto, se cabreó. No, espera, espera un segundo. ¿Qué vas a hacer? Yo... no... Le aseguro que no fue idea mía. Yo solo fui un peón más, tiene que creerme. Nunca podré recuperar lo que he perdido. Nunca pensé que terminaría así. ¿Sabes qué? Creo que voy a necesitarte. Lo que usted quiera, señor Marconi. ¿Qué quiere que haga? Necesito que me mandes una señal. No entiendo. Lo vas a entender. Te voy a matar y cuando llegues al cielo... me haces una señal. ¡Mátalo! Pero, no, 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 ¡por favor, señor Marconi! Espera ahí sentado. Por favor, señor Marconi, si me mata, jamás saldrá de este lugar. ¡Soy inocente! ¡Te calles ya! ¿Qué pasa ahí? Nada. Charlando. Más te vale, Marconi. Tienen visita. Lo tenía todo bien planeado desde el principio. Convencí a Tony para que apostara su dinero en mi pelea. Mira, ese es el tipo de quien te hablo. Nunca ha perdido un combate. ¿Podrás ganarle? En dos asaltos lo tiro sin problema. Sabía que perdería. Apostó todo a mi derrota. Estaba compinchada con ese cabrón del francés. Tras el combate nos contó su plan. ¿Y cómo averiguaste eso? Me infiltré en la banda del francés. Estuve peleando para él durante meses y me gané su confianza. Me lo contó todo. Hija de la gran puta. Se utilizó como quiso. Y las cosas que aún no se saben. Al menos a ti no te pillaron. De milagro. ¿Tienes alguna idea mejor? Sí. Hay una manera. Para empezar necesito un número de cuenta. ¿Para qué? Tengo un plan para recuperar el dinero. Marconi controla todas mis cuentas, así que necesito la de alguien de confianza. Convenció. Así de fácil. No necesitamos a Rolf para nada. Solo tenía que ganar esa pelea y ni eso. Lo hacemos así. Comprueba con tu tarjeta el ingreso en la cuenta. Al día siguiente vas al banco y sacas la pasta del rescate. La poli te estará vigilando. Así que ándate con mucho cuidado. Actúa con normalidad. Sales del banco, te metes en el coche y nos vamos directos a la estación. ¿Está todo? Sí. Déjame ver. Aquí tienes tu billete. La documentación y la ropa están en la taquilla 34, ¿vale? Te veo en Brasil. Espero que todo salga bien. Utilizó al yonki para el atraco. Sabía que usted eliminaría las pruebas. Mi hija no debía haber muerto. Conocía mi debilidad y la utilizó.
El francés aún tiene la mitad de su dinero. ¿Y dónde está? Yo lo sé. ¿No hay dinero? No hay problema. ¡Hijo de puta! ¿Tienes algo que decir antes de morir? Lo que me vi a cagar va a ser en tu puta madre. Se va a cagar en mi puta madre, el cabrón. Mátalo. ¿Cómo ha ido? Tiene las horas contadas. ¿Tienes el dinero? Claro. Mañana repartimos. A las 7. ¿Qué les has contado de mí? Nada, les dije que estabas muerta. Ya. Espero que no lo hayas cagado. Tranquila. No he cagado nada. ¿Tienes algo que decir antes de morir? Recuerdos del señor Marconi. Coño, ¿qué te has hecho en el pelo? Pareces un maricón. ¿Sí? ¿Te ha gustado el vídeo que te envié? Se la folló en el baño de la casa que me compraste con tu sucio dinero. Elisa Sanz era mi hermana. Ahora todos los que le hicieron daño están muertos. Tú morirás en la cárcel. Estamos en paz. En todo juego siempre hay alguien que gana, cierto. Pero cuando jugamos sucio, al final perdemos todos. Marconi murió en la cárcel y Samantha logró vengar a su hermana Elisa. ¿Que quién era Elisa Sam? Esa es otra historia. Lo que sé es que murió por dinero negro.